Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 12 de julio de 2020. Tema Sacramento. Texto de oro, Oseas. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lectura alternada, Salmos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lección sermón leeré de la Biblia, Miqueas. ¿Con qué vendré a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Segundo de Reyes. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre. Y mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de ese pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Romanos. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí,
los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: «¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua?». Y él dijo: «Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos». Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Juan. Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella le dijo: «Rabboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Hebreos. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable
delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del amor divino que sanan a la enfermedad y destruyen al pecado. Nuestro Maestro dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La esencia espiritual de la sangre es el sacrificio. La eficacia de la ofrenda espiritual de Jesús es infinitamente mayor de lo que se puede expresar por nuestro concepto de sangre humana. La sangre material de Jesús no era más eficaz para limpiar del pecado cuando se derramó en el madero maldito que cuando corría por sus venas, al estar diariamente en los negocios de su Padre. Su carne y sangre verdaderas eran su vida, y en verdad comen su carne y beben su sangre los que participan de esa vida divina. La Pascua que Jesús celebró con sus discípulos en el mes de Nisán, en la víspera de su crucifixión, fue un acontecimiento pesaroso, una cena triste tomada al declinar el día, en el crepúsculo de una gloriosa carrera, mientras las tinieblas descendían rápidamente en derredor. Y esa cena puso fin para siempre al ritualismo de Jesús o sus concesiones a la materia. Sus seguidores, tristes y silenciosos, presintiendo la hora en que se le haría traición a su maestro, participaron del maná celestial que antaño había alimentado en el desierto a los perseguidos partidarios de la verdad. Su pan realmente descendió del cielo. Era la gran verdad del ser espiritual que sanaba a los enfermos y echaba fuera al error. Su maestro la había explicado toda antes, y ahora ese pan los alimentaba y sostenía. Habían llevado ese pan de casa en casa, partiéndolo, explicándolo a los demás, y ahora los confortaba a ellos mismos. Por esta verdad del ser espiritual, su maestro estaba a punto de sufrir violencia y apurar hasta el fondo su copa de dolor. Tenía que dejarles, anticipando la gran gloria de una victoria eterna, dio gracias y dijo: «Bebed de ella todos». Cuando el elemento humano en él luchaba con el divino, nuestro gran maestro dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya, a saber, no sea la carne, sino el espíritu, lo que esté representado en mí». Eso es la nueva comprensión del amor espiritual. Da todo por Cristo o la verdad. Bendice a sus enemigos, sana a los enfermos, echa fuera el error, resucita a los muertos en delitos y pecados y anuncia el Evangelio a los pobres, a los mansos de corazón. ¡Qué contraste entre la última cena de nuestro Señor y su último desayuno espiritual con sus discípulos en las radiantes horas matutinas, en aquella gozosa reunión sobre la playa del mar de Galilea!
su tristeza se había convertido en gloria y la aflicción de sus discípulos en arrepentimiento. Sus corazones habían sido depurados y reprendido su orgullo. Esa reunión espiritual con nuestro Señor, en el amanecer de una nueva luz, es el alimento matutino que los científicos cristianos conmemoran. Se inclinan ante Cristo, la verdad, para recibir más de su reaparición y comulgar en silencio con el principio divino, el amor. Celebran la victoria de su Señor sobre la muerte, su probación en la carne después de la muerte, su ejemplificación de la probación humana y su ascensión espiritual y final sobre la materia o la carne, cuando se elevó fuera del alcance de la vista material. Nuestro bautismo es una purificación de todo error. Nuestra Eucaristía es la comunión espiritual con el único Dios. Nuestro pan, que desciende del cielo, es la verdad. Nuestra copa es la cruz. Nuestro vino, la inspiración del amor que nuestro Maestro bebió y encomendó a sus seguidores. La última demostración de Jesús fue la más elevada, la más convincente, la más provechosa para sus discípulos. La malignidad de sus brutales perseguidores, la traición y el suicidio del traidor fueron anulados por el amor divino para la glorificación del hombre y de la verdadera idea de Dios que los perseguidores de Jesús habían escarnecido y tratado de matar. La demostración final de la verdad que Jesús enseñó y por la cual fue crucificado, abrió una nueva era para el mundo. Aquellos que le mataron para detener su influencia, la perpetuaron y extendieron. Jesús se elevó más en su demostración a causa de la copa de amargura que bebió. La ley humana le había condenado, pero él estaba demostrando la ciencia divina. Fuera del alcance de la barbarie de sus enemigos, actuaba bajo la ley espiritual en desafío a la materia y a la mortalidad. Y esa ley espiritual lo sostenía. Lo divino tiene que vencer lo humano en todo punto. La ciencia que Jesús enseñó y vivió tiene que triunfar sobre todas las creencias materiales acerca de la vida, la sustancia y la inteligencia, y sobre la multitud de errores que resultan de tales creencias. El amor tiene que triunfar sobre el odio. La verdad y la vida tienen que sellar la victoria sobre el error y la muerte antes que puedan reemplazarse las espinas por una corona. Antes que venga la bendición, bien, buen siervo y fiel, y antes que pueda demostrarse la supremacía del Espíritu. Están todos los que comen pan y beben vino en memoria de Jesús, dispuestos a realmente beber su copa, tomar su cruz y dejarlo todo por el principio del Cristo. ¿Por qué entonces atribuir esa inspiración a un rito muerto, en vez de demostrar, expulsando el error y haciendo al cuerpo santo agradable a Dios, que la verdad ha venido al entendimiento? Si Cristo, la verdad, ha venido a nosotros en la demostración,
no se necesita otra conmemoración, pues la demostración es Emmanuel, o Dios con nosotros. Y si un amigo está con nosotros, ¿por qué necesitamos conmemorativos de ese amigo? Si todos los que alguna vez participaron del sacramento hubieran realmente conmemorado los sufrimientos de Jesús y bebido de su copa, habrían revolucionado al mundo. Si todos los que procuran conmemorarlo por medio de símbolos materiales tomaran la cruz, sanaran enfermos, echaran fuera males y anunciaran el Cristo o la verdad a los pobres, los de pensamiento receptivo traerían el milenio. Los tres deberes diarios, por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.